Aquí entre nosotros le estamos dando una buena bienvenida a mi amiga Carla Sánchez, la mexicana, productora, actriz, pues de todo, ¿verdad, Carla? Andas ahí taloneándole. Claro que sí. Julián, muchísimas gracias por invitarme esta noche aquí a tu programa. Para mí es un gusto. Claro que sí. Y pues una sorpresa que nos está trayendo Carla aquí por primera vez. Pues todos conocemos al mero león del corrido, al don Beto Quintanilla, en paz descanse. Y aquí tenemos aquí con un orgullo con nosotros de presentarlos por primera vez aquí a la familia Quintanilla, en aquí entre nosotros. Carla, te dejo la familia Quintanilla. Gracias, Julián. Para mí es un placer. Pues muy buenas noches, amigos. Para mí es un honor estar aquí en el programa, aquí entre nosotros, de mi amigo y compañero Julián Valdés. Quiero decirles que estoy bien orgullosa de estar esta noche aquí con todos ustedes. Y les tengo una noticia espectacular, tremendamente maravillosa. Quiero que conozcan a estas personas. Bueno, tal vez ustedes ya las conocen, pero aquí se las vamos a presentar. Esta es mi amiguita. Blanca Quintanilla. Blanca Quintanilla. ¿Sí saben quién es? Claro que saben. Es Blanca Quintanilla, la esposa de Beto Quintanilla, que en paz descanse. Gracias. Y también tenemos a Benny Quintanilla. Así es, Benny Quintanilla es hija de Beto Quintanilla y la señora Blanca Quintanilla. Pero a quien realmente ahorita estoy yo con la emoción que no me cabe en el pecho y que les quiero presentar, pero no se los voy a presentar todavía, porque primero le vamos a hacer unas preguntas aquí a mi amiguita, a ver qué tiene ella que decirnos, ¿verdad? De la felicidad que ella también trae, al igual que todos nosotros, y que ustedes también la van a tener también, ¿eh? Carla, muchas gracias y al Señor por habernos invitado aquí entre nosotros. Estoy muy emocionada en estar aquí con ustedes, y la emoción para mí es que un 25 de septiembre de este año que pasó, en diciembre, estábamos en la casa, en el recalentado, y le pedí a mi nieto que si quería que cantara. Él es muy vergonzoso, igual que su abuelo. Cuando sus inicios, él siempre, con sus músicos, antes de que empezara profesionalmente, siempre estaba atrás de las bocinas, a base de cuentas, sí, Betito. Y empezó a cantar en el karaoke y empezó con Pilares de la Cárcel. Uh-huh. Y al momento que estaba cantando, era una emoción, era una cosa que sentía en mi pecho, que yo miraba a mi esposo como si fuera Betito, ¿verdad? Que como que se había apoderado de Betito para poder cantar como él, que su nieto fuera como él. Y yo tengo un hijo especial. Mi hijo tiene 40 años y se llama Norberto también, y es junior. Y él empezó a llorar al ver a su sobrino que estaba cantando, y como no sabe expresarse, empezó a llorar. Esa noche en la casa todos estábamos llorando de alegría. Y se van, y yo dije, voy a subir el video sin el consentimiento de la familia, de mi hija, mi yerno, mi nieto. Y pues fue una cosa enorme. La gente empezó a pedirlo, empezaron a compartirlo en muchas páginas, el por qué estamos aquí. Y darle gracias a Dios y a ese hombre que no está ahorita con nosotros, para que él sienta esa felicidad de ver a su nieto que se realice como cantante, porque él ya toca guitarra, él toca su acordeón, mi otro nieto toca el bajo, canta, y yo pienso que ese es el momento que Dios ya puso para que él salga a los escenarios. No sé el público cómo nos acepte, yo digo que bien, porque todo el mundo nos lo pide, todo el mundo lo está, que ponga otra y que suba otro video. Yo pienso que es algo maravilloso. Y Norberto, hijo, Arce,
Te amo y por ese video estamos aquí ahorita. Échale muchas ganas, hijo. Muchísimas gracias. Pues como ven, ahí viene Norberto Quintanilla y su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Eric Quintanilla también. Ok. Carla, muchas gracias por la invitación. Igual para usted. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche, que nos den la oportunidad de estar aquí, de que Norberto se presente. Estamos bien felices y agradecidos con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Jamás esperábamos todo lo que nos está pasando. Yo estoy bien orgullosa de mis dos hijos, de Norberto y de Eric. Créanme que desde bien pequeños les gusta la música y lo están demostrando día a día. Bien feliz porque la gente me lo piden bastante. Me dicen, yo subí un video a TikTok y ahora me hablan y me dicen que cante otra canción, que qué parecido tiene con mi papá, que la voz es igualita. Y para mí es un gran orgullo el que todo esto que está pasando, el que mis dos hijos se paren en un escenario y sigan los pasos de su abuelo. Ay, claro que sí. Un aplauso. Bueno, ¿quieres decir algo? Pues les quiero agradecer a toda la gente que me apoyaron en el video y pues gracias por todos sus comentarios bonitos que sí los leo y le agradezco al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí. Claro que sí, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y señores, quiero que sepan que la leyenda continúa. Tenemos el nuevo y mero león del corrido, Beto Quintanilla. Aquí entre nosotros le estamos dando la bienvenida por primera vez, como comentó Carla, la mexicana, pues a Norberto Arce Quintanilla, descendencia de Don Beto Quintanilla. Estamos aquí muy agradecidos por la confianza de la familia Quintanilla que vino aquí a acompañarnos y por primera vez a introducir a este muchacho que pues heredó un talentazo y aquí con nosotros, pues Eric Arce. Platícanos un poquito de tu muchacho. Muchas gracias, Julián. Gracias por tu invitación aquí a tu programa, aquí entre nosotros. Pues muy agradecido por la oportunidad que le das a mi hijo de estar aquí en tu programa, de abrirnos las puertas y dar ese primer paso, como tú dices, algo que ha salido, pues de repente podría ser, pero él tiene mucho tiempo ya incursionando en lo que es la música, en cantar. Y apenas en este momento se dio la oportunidad, derivado del video que comentaba mi suegra hace un momento. Y pues estamos ahí tocando la puerta, ¿no? Y pidiéndole a Dios que si esto es para él, que se abran así como fue la oportunidad para mi suegro. Algo muy grande, ¿verdad? Que él llegó a hacer. Y esperamos pueda seguir él con el legado que él ha dejado, que es mucho, ¿verdad? Que mucha gente sigue escuchando. Y esperemos que nos den el apoyo para ellos, para mis hijos, ¿verdad? Que están en este momento contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Claro, creo que sí. Pues aquí a pues Eric Junior, platícanos un poquito, Eric. Estudias, me comentaste que empezaste de nuevo a tocar el bajo. ¿Cómo te sientes con esto apoyando a tu hermano? Sí, pues ahorita me encuentro estudiando con mi hermano, estamos en la high school. Y sí, regresé a tocar el bajo, empecé a tocar el acordeón de nuevo. Bueno, toqué el acordeón. Y me regresé al bajo porque pues Beto empezó a cantar y él sabe más acordeón. Y aquí andamos echándole ganas. No, pues los felicito mucho y es algo muy grande que están haciendo ustedes. A lo mejor no, o están entendiendo y comprendiendo lo importante que es que están haciendo ustedes, conservando esta tradición, la música norteña, conjunto. Pues vamos aquí pues con el mero león, voy a decir, ¿por qué no? Norberto, platícame un poquito, ¿estás tú también estudiando? Sí, estoy estudiando igual. Pues ahorita vamos a
tocar el pescado enjabonado con mi hermano Eric, que toca el bajo sexto, y pues espero y les guste. Oye, mijo, una pregunta. ¿Tú buscaste a seguir la tradición o la tradición te buscó a ti? ¿Qué es lo que piensas tú? Pues la verdad no sabría responder, pero desde muy chico estoy en esto de la música, como desde los 6 años empecé a tocar el acordeón, y del acordeón toqué varios años y después del acordeón empecé a agarrar otros instrumentos, la guitarra, el bajo quinto, el bass, y pues se me da eso de la música y pues aquí estamos echándole ganas. No, pues qué bueno, síganle, como le comenté a tu manito, conserva la tradición, es algo muy grande lo que estás haciendo, estamos aquí orgullosos de ustedes, toda su familia, el apoyo que te están dando. Aquí entre nosotros, las puertas están abiertas, lo que necesites. Muchas gracias a José Ábalos, los pioneros, por el apoyo aquí que te están brindando. No les quito el tiempo, el mero león del corrido, Norberto Arce Quintanilla. Nadie, pero nadie. Nadie sabe dónde hallarlo, nadie sabe lo que opina. Saben que es un pez muy grande, que tiene muchas espinas, que tiene mucho poder y que vende de la fina. Los gringos allá en su tierra también saben de este gallo. Es más fácil agarrar un pescado enjabonado. Saben que es de Matamoros, que le gustan las carreras, con gallos y con mujeres le ha dado vuelta a la esfera por problemas federales, anda lejos de su tierra. Guadalajara y Tepi, se pasea este personaje a su modo, él es feliz, andar en el extranjero o andará por su país. Dicen que es un traficante, dicen que es un asesino. Matan por nada ni le cambian su destino. Nadie sabe a dónde va antes de andar el camino. Saben que es de Matamoros, que le gustan las carreras, ya la han puesto varios cuatro. Hoy no más. Pues, ¿quién te lo va a quitar, mijo? Nadie te lo va a quitar. Felicidades. Antes de seguir más, pues te quiero dar la bienvenida al entretenimiento, ¿verdad? Miro que lo quieres tomar muy serio. ¿Tienes algunas metas aún?
Pues mis metas son en algún futuro ya estar profesionalmente en algún escenario, en cualquier parte, porque pues de verdad sí me gusta mucho esto de la música y sería un honor para mí continuar con el legado que dejó mi abuelo. Ándale, pues aquí entre nosotros te deseamos toda la suerte y como se acostumbra en veces, aunque yo soy una persona común y corriente, pero mira, estamos a la, ay, la patada, la bienvenida. Saludos, raza. Saludos a todos y muchas gracias al señor Julián por aquí darme su espacio en su programa para darnos a conocer un poco más en este medio de la música. Ándale, pues para mí es un honor conocerte, a tu familia en persona, siempre has sido fan de Don Beto. No les quito más el tiempo, ¿con qué nos vamos a despedir hoy, mijo? Pues, otra rolita. Otra rolita, lo que tengas, no tenemos que presentarla. Aquí entre nosotros, Norberto, Beto Quintanilla, el mero león del corrido, sigue la leyenda, hombre, vamos a darle todo el apoyo. Vamos, ándale, les dejo el escenario. Ahí les va esta rolita, Marisco de Espina Grande. Le echaron la reta al pez pa' llevarlo a la cocina. Marisco era muy grande, le sobraron proteínas, optaron por exportarlo crudito y con todo y espinas. La charola era de plata en la que se lo llevaron. Ni los gringos de de cerquita al pescado enjabonado. El penco de Matamoros que les metió mil carreras tenía que perder un día, para el tiempo no hay barrera. Nació en el rancho La Puerta y hecho de buena madera. En Monterrey agarraron a aquella papa caliente. A México lo llevaron, había que pensar urgente, o se lo comen los gringos o quemar a nuestra gente. Un pescado enjabonado, el señor que perseguía. Resbalaba de las manos de todas las policías al quitarle su jabón, se lieron las espinas. Como era de espinas grandes, pensaron los mexicanos que iba vivito y coleando y les espinaría las manos, mejor que espinean los güeros que compran el contrabando.
Desde la Estrella Ranch les enviamos este tema que lleva por nombre Y Ahora. Y Ahora resulta, dice. Buenos días a todos ustedes, Bobby Sanchez from the Bobby Sanchez Band. Les queremos entregar el nuevo video, la nueva canción, Sin Ti No Es Vida. Check it out, están en todas las plataformas, en todas las plataformas, pídenla, Sin Ti No Es Vida. Les queremos dar las gracias, thank you for watching aquí entre nosotros on the CW channel.
importante. Dime, ¿por qué estás llorando? Porque en tu mirada se ve un vacío. Estás conmigo, sin ti no es vida. Si no estás conmigo,